Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Integrados en su temporada número 11. Un placer recibirlos como siempre en este domingo hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Ya sabes, en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, nos escuchan en vivo. Pones play y donde estés, la radio de la universidad va con vos. Si no, después, como siempre, te invitamos a buscarnos en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAN y allí tenés acceso a todo el material audiovisual, material para profundizar en la temática, todas las grabaciones de este 2022 y el ciclo 2020 y 2021 de Conversaciones Integradas. Así que no es excusa, por cualquier medio y en cualquier lugar podés estar prendido ahí a Integrados, Facebook, Instagram y Twitter, @IntegradosRU. Y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAB. Hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales. Antes te cuento que Integrados no son solos, hay un equipazo como siempre. Así que saludamos a Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que ya estemos con vos hace 11 años. Ahora sí, cada vez que hablamos de relaciones laborales, hablamos con su coordinador, abogado Marcelo Chaer, y que siempre está ahí pendiente con nosotros con cada uno de los temas que proponemos, y hoy tenemos un gran tema por delante. Marcelo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda nuestra audiencia de radio y posteriormente a quienes nos miren por YouTube. Bien, y hoy vamos a hablar de un tema muy actual, muy importante, que tiene que ver con las relaciones laborales y la discapacidad, el acceso al trabajo como derecho y todo lo que esto conlleva. Así que va a estar muy bueno hablar y conocer las distintas realidades, no solo de nuestro país, Marcelo, sino de el de nuestros invitados en torno a este tema. Recibimos ya desde España a José Luis Ruiz Santamaría, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, coordina e imparte docencia en asignaturas de grado, posgrado y doctorado, forma parte del equipo investigador de diversos proyectos nacionales de investigación e innovación educativa, es secretario general y miembro del equipo fundador de la Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de la Seguridad Social, y autor de más de 50 publicaciones, muchas de ellas dedicadas al tratamiento de la discapacidad en el ámbito de las relaciones laborales. Y es un placer que hoy esté con nosotros desde España. Bienvenido, José Luis. Buenos días. Un placer para mí y un gran honor poder aquí compartir pues, con estos colegas tan admirados y queridos por mi parte. Gracias, José Luis, desde Colombia. Un placer saludar a Natalia Eugenia Gómez Rúa. Es doctora en Salud Pública por la Escuela de Graduados de la Universidad CES, magíster en Derecho, especialista en Derecho de la Seguridad Social y licenciada en Abogacía por la Universidad de Antioquia. Es coautora del concepto de discapacidad en las leyes relacionadas con el enfoque de derechos de la salud laboral en Colombia y personas con discapacidad, salud laboral y capacidades en las leyes del 2011-2020. Natalia, un placer saludarte, bienvenida. Muchas gracias, Florencia, por esta invitación tan especial y desde la Facultad de Derecho, concretamente la Coordinación de Posgrados, con la cual acompaño, muy orgullosos de participar en el programa. Gracias, un placer. Y desde Argentina, en Córdoba, recibimos a Carla Saad, investigadora categorizada del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, es profesora de la materia Teorías del Conflicto y la Decisión, Métodos de Resolución de Conflictos y docente responsable de la materia opcional Aspectos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Perspectiva del Empleo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Comisión Evaluadora de Becas y Subsidios de la Facultad de Derecho ante la Secretaría de Ciencia y Técnica y es miembro del Banco de Evaluadores de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y directora de proyectos de investigación y extensión relacionados con la discapacidad, los derechos y el empleo. Carla, bienvenida, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir con tan distinguidos colegas el espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos por hacerse estos minutos y coordinar, como yo digo, los horarios en cada uno de los lugares del mundo donde se encuentran para poder hoy charlar y acercarles a nuestros oyentes, a nuestros futuros alumnos, a nuestro público que nos sigue ya hace 11 años, el tema que vamos a presentar hoy, Marcelo, relaciones laborales y
discapacidad. No solo lo vamos a abordar desde el ámbito de cómo se preparan los futuros relacionistas públicos, pero bien adentrados en el mundo del trabajo, ¿no? Conocer, me parece, cuál es el contexto laboral de cada país, cuáles son las políticas, las estrategias que se emplean a la hora de hablar de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sí, el tema del trabajo y la discapacidad, o las relaciones laborales y la discapacidad, es un tema muy complejo, en el sentido de que admiten miles de abordajes diferentes. Hay muchas cuestiones a considerar desde los diferentes paradigmas sobre los cuales se elaboran las políticas orientadas a esta población, pasando por los conceptos o términos que son un reflejo de esos paradigmas, el ordenamiento jurídico que los regula, y luego las políticas que se implementan y cuál es la eficacia de esas políticas para llegar a los objetivos propuestos. Es decir, que es un tema, como te decía, que se puede abordar desde muchas disciplinas es muy rico y muy complejo. En nuestra carrera lo vamos abordando, los estudiantes tienen llegada a estos temas en diferentes asignaturas, pero principalmente ya en una de las últimas materias de la carrera, que es políticas de trabajo y empleo, y allí se analiza concretamente cuáles son las acciones y programas destinados a distintas poblaciones, como, entre otras, las de las personas con discapacidad. Este puede ser para, digamos, el oyente inadvertido, le puede parecer un problema de pequeña magnitud, es decir, como que está referido a poca población, y esto no es así. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que indican que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad, es decir, tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, es evidente que es un problema social que debe ser atendido, ¿no?, con todas las herramientas que los estados tienen a su alcance. Bien, no sé si ustedes me están viendo, yo no los estoy viendo, pero podemos continuar esta conversación. Y con esto tan importante que decís, Marcelo, tomado como, primeramente, como un derecho, ¿no? Me gustaría preguntarle a nuestra invitada desde Colombia, que sé que ha tomado este enfoque de las varias aristas de las cuales puede tratarse la discapacidad, Natalia, pero este concepto de como primera persona, como un derecho, ¿no? El derecho al trabajo, y con eso la persona con discapacidad, el derecho que tiene de trabajar. ¿Cómo se vive este enfoque desde la salud laboral en Colombia? Bueno, desde la salud laboral en Colombia estamos en la misma dinámica que nos señalaba el profesor Marcelo, en el sentido de que se ha venido adecuando a ese concepto que es polisémico a todo el contexto social, y reconocer que no solamente son personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, sino que son personas que tienen barreras para la participación y la igualdad. Hoy nuestros países en común, pues, han acogido la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en esa medida han adecuado las normas. Cuando hablamos de los derechos, pues todos en nuestras legislaciones estamos viendo una evolución importante en la norma, donde ya se establecen esos derechos, y estamos en la misma situación, mirando cómo se hacen efectivos y pasando más allá del derecho al enfoque de derechos, donde a nosotros no nos interesa tanto que se reconozcan, sino que realmente se puedan ejercer. Y en ese ejercicio, los compromisos que debe asumir el Estado de vigilar, de verificar que todos, como parte del Estado, cumplamos con los marcos normativos, y que todo lo que tiene que ver con los planes y con todas las políticas públicas en general se cumplan de acuerdo a ese enfoque de derechos de las personas con discapacidad, no centrando la discapacidad en la persona, sino en la sociedad, que es la que pone las barreras para la participación y la igualdad. Bien, Carla, tu aporte. Sí, en realidad quería hacer una acotación agregando lo que Marcelo decía, que me parece tan importante, esto de tener en cuenta que quizás cuando estamos hablando de discapacidad, el enfoque no está dado sobre el trabajo. Cuando se habla de discapacidad, se empieza a mirar quizás las capacidades o la restricción de las capacidades de las personas, la participación que tienen en las escuelas, sobre todo las coberturas en la salud, pero quizás el tema del trabajo es el que más tarde se aborda, o por lo menos el que
tiene menos desarrollo en el abordaje en sí. Y me parece muy importante lo que dice Marcelo y quería profundizar en ese tema, porque en el año 2018, aquí en Argentina, hubo un estudio sobre el perfil de las personas con discapacidad y en ese estudio dio como resultado que había 3.571.983 personas que sufren algún tipo de limitación física o intelectual. Esto significa el 25% de los hogares que por lo menos tiene un integrante en esa condición. Más adelante dice el mismo estudio que de ese relevamiento hay solo un 32.2% que consiguió ingresar al mundo laboral. El 66% se desempeña en el sector privado y el 34% en el sector público. Y de ese 32, solo el 49.2% está en condiciones o está empleado. Digo que esto revela fuertemente la necesidad de poner acento propio en el tema de las relaciones laborales y la discapacidad. Como dice acá Natalia, acompañando lo que dice Natalia, creo que nosotros también nos encontramos en este cambio de paradigma que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde deja de lado, digamos, el aspecto biológico para centrarse justamente en el tema de las barreras que nosotros como sociedad ponemos para que el resto de las personas puedan desarrollarse, en especial las personas con discapacidad. Y de allí surgen un montón de derechos que están enmarcados en el complejo normativo de los derechos humanos y que van a tener que armonizarse con las legislaciones internas para que después puedan volcarse también dentro de las políticas públicas. Clarísimo, vamos a seguir abordando. Por mi parte, es que no me funciona lo de levantar la mano. Y si ahí justamente, José Luis, íbamos a darte la palabra para conocer también el aspecto en España, ¿no? De esta primera introducción que están haciendo las colegas. Pues muchísimas gracias. Yo, bueno, pues al hilo de lo que has puesto Marcelo, Natalia y Carla, ¿no? En España, empezar por un punto en común, ¿no? Que ha sido esta convención y que nos une a todos estos países. Incluso hace años tuve la oportunidad de estudiar también Colombia y acercarme un poco más en profundidad, ¿no? A la realidad de Colombia, precisamente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y marcar también ese estudio comparado, ¿no? con España. Sin quererme extender mucho, al hilo de lo que ha dicho Marcelo, muy interesante, de integrar en el programa de estudios vuestra licenciatura de Relaciones Laborales. En nuestro caso es el grado en Relaciones Laborales, porque tuvimos el cambio en nuestros programas de estudios a partir del año 2011 por el conocido Plan Bolonia, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Y entonces pues la carrera se cambia. Es muy interesante, ¿no? Tener estos encuentros y poder comparar, porque yo, que una de mis líneas es la discapacidad, pues no tenemos integradas en nuestras asignaturas del grado, de los 4 años que hay, ni en optativas, ni en las asignaturas troncales, en ninguna asignatura que aborde este tema de la discapacidad. Yo, en el programa de teoría de relaciones laborales, que es una asignatura que se da en primer y segundo cuatrimestre, sí he intentado abordar algo. ¿Dónde se ha trabajado? Pues sí se está trabajando, y de forma interesante, a nivel individual, en los trabajos fin de grado y en los trabajos fin de máster. Entonces, es interesante establecer esta comparativa vuestra. En relación al trabajo, al ámbito del trabajo, se distinguen dos cuestiones. Bueno, antes de eso quería decir, ¿cuál es la diferencia de España con vosotros? El punto común es la convención, evidentemente la hemos ratificado todos nuestros países. Nosotros tenemos un doble compromiso, porque la Unión Europea es un hito histórico, también en el año 2011, como propia institución, se unió a la convención. Con lo cual, aquí hay una problemática en España en cuanto a lo que decía Carla, la armonización de las distintas normas que regulan la discapacidad. Porque nuestra historia con la discapacidad en España arranca desde el año 1982, que fue la LISMI, la Ley de Integración. Después tuvimos otra en el 2003 y en el 2007.
cuando ya se asume la convención internacional, estas normas se refunden y se integran en una norma que nace en el 2013. ¿Cuál ha sido la realidad o la eficacia, como decía Norberto Bobbio, ¿no? Que no basta con que existan esas normas y que no bastan que nos pongan de ejemplo, que bien tenemos nuestro desarrollo normativo, pero realmente es eficaz tanto en el ámbito del empleo, de que se alcancen las cotas esperadas de ese empleo. Aquí en España tenemos el doble de paro de las personas con discapacidad, en términos generales, en relación a los términos porcentuales del paro que hay en las personas sin discapacidad, especialmente los jóvenes, especialmente en los jóvenes, ¿no? Y bueno, no me quiero seguir extendiendo, ya a lo largo de nuestros comentarios seguiremos hablando. Gracias. Yo quisiera decir, antes de darle la palabra a Natalia, les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana por el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1. Nos siguen en nuestro Facebook, Instagram o Twitter como @integradosRU, y si no, después van a nuestro canal de YouTube como Integrados UNBLAM, y allí tienen acceso a todo el material audiovisual, a material de lectura para profundizar esta temática si les interesó, y obviamente para, como me gusta decir a mí, on demand, poner play cuando quieran y volver a repetir este programa y todos los del ciclo 2022, 2020 y 2021. Hoy hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad y con unos invitados, la verdad que es un placer para nosotros tenerlos desde Colombia, Natalia Eugenia González Rúa, desde Argentina a Carla Sadi, y desde España a José Luis Ruiz Santa María. Natalia, te damos la palabra para seguir debatiendo sobre este tema. Escucho lo que ustedes están planteando, y pues especialmente en el marco de la licenciatura, y vemos que todos estamos alrededor de la discusión realmente que el trabajo, aunque ha estado en las normas, el problema de la efectividad. En Colombia también se ha mirado que, más, digamos, en los datos para hoy y en el estado actual de medición de la discapacidad en Colombia, en el informe 2022, 7% de la población padece o presenta alguna incapacidad. Digámoslo, no padece, pues sería nada más desde la deficiencia física, así que sensorial, sino que presentan barreras para la participación y la igualdad. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que un 5.1% de la población en edad de trabajar, solamente el 1.9% realmente hacen parte de la fuerza laboral. Y que esos análisis se vienen haciendo de cumplimiento de las normas en el derecho laboral, donde se ha hablado especialmente del acceso al trabajo. De hace poco pues terminábamos un estudio también con España y veíamos en el marco de la salud laboral, pues también lo decía ahorita el doctor José Luis, que pues ustedes han sido referentes, el modelo causal de la salud laboral, donde se miran los aspectos donde se involucraba el Estado, el empleador y la persona con discapacidad, ha servido para muchos de mirar eso, de como lo llamemos, riesgos laborales, de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. En común, que veíamos incluso revisando otros países, realmente las problemáticas hoy se marcan en, no tanto en el acceso, aunque la pandemia también nos evidenció algunas barreras para seguir cumpliendo metas de acceso al trabajo, sino también el tema de las condiciones laborales en que se encuentran las personas con discapacidad. Esa misma situación también la hemos visto en América Latina, específicamente frente a una cantidad de normas que pretenden garantizar los derechos de las personas con discapacidad, no solamente en el ámbito laboral, dispersas, y que es muy importante colocarlas a mirar de forma interseccional, pero teniendo en cuenta la importancia de cumplir, especialmente en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cumplir las metas de un empleo en condiciones dignas. Entonces, acá, por ejemplo, hay países donde se han preocupado más, como España, en la parte, pues, y acá pues el doctor nos dirá, la parte de fortalecer incluso la formación profesional, de atender la población rural con discapacidad en el tema de empleo. En Colombia esos ejes siguen siendo incipientes, hay mucho por trabajar, pero sí se está dando una reflexión frente a los compromisos de la dirección y la organización de estos procesos en la selección de personal que permita generar políticas de no discriminación. Si bien hay muchas empresas comprometidas con la inclusión, aún nos falta, concretamente debajo de ese modelo causal que para nosotros es importante, se propone, digamos, una investigación que hacíamos sobre ese desarrollo de capacidades, que también ahorita, pues, muy de forma muy interesante, la doctora Carla nos señalaba, es mirar realmente cómo en los países tenemos que empezar a poner a conversar los aspectos micro de ese modelo
causal de la salud laboral en el sentido de fortalecer las capacidades, las actitudes y la independencia y habilidades de, los trabajadores. En los aspectos medios, pues que corresponden más al empleador, cómo brindar realmente condiciones de empleo y de trabajo dignas, políticas institucionales y un efectivo cumplimiento de la normatividad. Y en el aspecto macro, realmente que el Estado a través de los gobiernos, pues no solamente guíen con las normas y las políticas y programas, sino que realmente hagan seguimiento a las mismas. De forma, pues digamos, muy singular en Colombia, ha sido una barrera la norma. En Colombia existe una norma que está orientada a la protección laboral reforzada, y es que el trabajador con discapacidad o también afectado en su estado de salud, que acá se llama debilidad manifiesta, no puede ser despedido sin la autorización de la, del Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores. Y sin esa autorización, pues se toma como fuera un despido discriminatorio. Resulta que tenemos dos altas cortes. La Corte Constitucional, que es la que vela por la Constitución, esa es la postura. Pero la Corte Suprema ha ido matizando esta protección reforzada y esas diferencias entre las altas cortes generan una incertidumbre, especialmente para los empleadores, que los motive a contratar. A pesar de que existen sentencias unificadoras en las que se ha indicado que si usted contrata en aras de la inclusión laboral, no se puede alegar per se, o sea, de inmediato, pues se ha despedido que fue un despido discriminatorio. La misma norma en Colombia genera una barrera y en nuestros informes frente al cumplimiento de la convención, pues sigue dándose unos elementos de barreras realmente para el empleo basados especialmente en la discriminación. Clarísimo. Carla. Sí, yo un poco quería poner acento en algunas cuestiones, ¿no? La primera es esto de que nos convoca el acceso. Yo creo que la vida de la relación de trabajo tiene como varias etapas. La primera es el acceso a la relación de trabajo, la segunda es el mantenimiento de la relación de trabajo y la finalización de la relación de trabajo. Si nosotros vemos una persona con discapacidad como un trabajador, entonces tenemos que tratar de analizar si realmente tiene dentro de nuestra normativa, por lo menos indicado a través de la convención que nos rige a todos, estas etapas. Y es así, y está absolutamente reforzado cada uno de los derechos que tienen las personas con discapacidad en relación a, por lo menos, toda su trayectoria laboral. Después sería bueno analizar cuáles son los ámbitos en donde se pueden desarrollar las personas con discapacidad o están indicados como, como pertinentes. Generalmente se ve el empleo público en relación a la Argentina. Nosotros tenemos un cupo para el ingreso al empleo público y eso se ve como una política positiva en relación a las normativas de acceso al trabajo. También lo prevé la convención en el artículo 27. Dice que deberán los países articular justamente cupos o tratar de emplear personas con discapacidad en el empleo público. Pero lo que pasa es que la convención va un paso más allá y es una de las miradas que me parece tan interesante que podamos abordar entre todos. Y esto, ¿de qué pasa con un trabajador con discapacidad? ¿Solamente tiene que mirarse con la mirada del empleo público o debería ingresar al mercado laboral? Y esto es muy importante. Pero esto es muy importante porque creo que como responde, como bien dijo Natalia y José Luis y Marcelo también, digamos, los derechos son derechos si efectivamente se cumplen. Y entonces esta mirada de cambiar la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la discapacidad en las personas y pasarla a la, al comportamiento de la sociedad nos compete al Estado y también culturalmente a las personas que estamos en cada una de las sociedades. Entonces, pueden haber un montón de leyes, pero si nosotros no fomentamos los cambios culturales necesarios, y creo que en materia de relaciones laborales, los profesionales de las relaciones laborales son los que específicamente pueden realizar acciones y políticas dentro de cada una de las empresas justamente para fomentar estos cambios y no solamente permitir el acceso de las personas con discapacidad, sino también esto de la etapa del mantenimiento, que puedan tener competencias laborales propias, que estén en la verdadera igualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades, ¿sí? Y, bueno, después prever el tema de la finalización, que eso ya se encarga, por supuesto, la ley.
pero nos parece muy importante reforzar estas concepciones, ¿no? Totalmente. Y por allí habían nombrado, había salido la palabra, ¿no? Pandemia, este contexto que hemos tenido, y me preguntaba mientras los escuchaba hablar, y esto que decías, Carla, recién de los ámbitos en los cuales pueden desempeñarse las personas con discapacidad. Si la pandemia hizo visible o hizo más, digamos, darse cuenta a los demás sectores que las personas con discapacidad pueden emplearse en múltiples oficios y que muchas veces esto que decían al comienzo, nosotros mismos ponemos barreras arquitectónicas, barreras de distanciamiento, de distancias. Digo, la pandemia de alguna manera ayudó a visibilizar la igualdad que podemos tener detrás, por ejemplo, de un ordenador cualquiera para trabajar. Me lo pregunto, no sé, no los quiero meter en un brete de números ni estadísticas, pero sí alguna reflexión de este tema. Simplemente, Natalia, a mí me parece que la pandemia lo que hizo fue, acelerar, por lo menos en nuestro país, aceleró todo el proceso de teletrabajo, digamos, que era bastante incipiente. Y bueno, el teletrabajo es una herramienta que permite derribar algunas de las barreras que impiden el acceso al trabajo, sobre todo para las personas con discapacidad. Inicialmente podemos decir que los obstáculos del transporte que tienen las personas con discapacidad ya lo ven superado a través de esta herramienta. Es una oportunidad, pero tampoco hay que enamorarse del concepto porque después nos encontramos con el problema de la brecha digital, de las dificultades de acceso a esa tecnología por parte de una buena parte de la población. Natalia. Bueno, no, yo solamente complemento porque creo que lo dijo muy bien Marcelo, pues esperábamos realmente un impacto mayor a nivel mundial del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, donde pues realmente la generación de empleos en algunos sectores pues sirviera para el tema de inclusión de las personas con discapacidad. Y también va muy orientado al tema que Carla lo ha tocado, el tema del sector público. En nuestro país concretamente hay obligación en el sector público, en el privado no. Y eso hace pues, que obviamente pues, no haya una equidad al respecto. ¿Qué pasó realmente o qué podría uno decir con la evidencia que tenemos hasta ahora ante la ausencia realmente de estudios institucionales por parte de los gobiernos respecto al efecto que haya tenido para la empleabilidad de las personas con discapacidad? Por ahora tenemos que decir que incluso puedo generar más brechas, puedo generar más desigualdades, pues como lo decían ya ustedes, frente al acceso al internet, pero también el nivel de educación. Y pues ese impacto real, pues también hay que plantearlo, no solamente frente a instituciones o empresas que están orientadas en el sector privado a la inclusión, sino a los ámbitos nacionales. Que sí vemos que los informes de estrategias de los diferentes países que se han trazado 2022-2030, obviamente para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, deja implícito que la pandemia no dejó resueltos los problemas y que incluso se han agudizado pues, varios problemas, como cuáles, la importancia de los ajustes razonables. ¿Eso qué nos lleva a decir? El uso de las tecnologías pudo considerarse más una barrera que un facilitador y que hay que trabajar en esas garantías como tal. También el hecho de qué empleos están ofreciendo a las personas con discapacidad y la importancia de capacitar, de cualificar e incluso permitir el acceso a la educación superior para que puedan contribuir a mejores servicios. También, pues, especialmente, pues, España ha liderado y pues, nosotros debemos seguir como esa ruta que me ha impactado mucho y tiene que ver con las evidencias que ha dejado también el COVID-19 en la población rural, lo que decía ahorita. Hay una precariedad laboral y esa precariedad laboral debe estar golpeando más a las personas con discapacidad en ese sector rural. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Y eso no lo habíamos puesto, pues lo sabíamos, pero no lo habíamos puesto tanto en discusión y vemos que todavía faltan incluso políticas. Ahí la parte normativa en nuestras legislaciones sí se quedan todavía cortas. Entonces, nos faltan realmente datos oficiales, Florencia, tú decías hasta datos estadísticos, todavía no los tenemos considerados en nuestras regiones concretamente. Eso ya lo podemos, yo creo que todos nosotros que estamos lo sabemos, y no vemos tampoco en la agenda política
una pues no vemos como una priorización o una necesidad de hacer esa discusión todavía, porque pues el efecto del desempleo está todavía abarcando la población en general. Los grupos socialmente vulnerables aún son invisibles. Claro. ¿Carla? Sí, no, nada más que agregar que me parece importante esto de los efectos de la pandemia, lo que dice Natalia, me mueve dos reflexiones. Una, en relación al teletrabajo, fíjense que nosotros desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho empezamos a hablar de trabajo a través de Internet en el año 1993. Cuando nos miraban y nos decían, ustedes están locos, ¿qué están estudiando? Hay otras cosas para estudiar. Impulsamos, queríamos una ley de teletrabajo allá por el año, fines de los 90, y la verdad que no era una cuestión urgente, no se tomó en cuenta. Recién, como efectos de la pandemia, surge en Argentina la ley 27.555, que es la ley del teletrabajo. Y fíjense que esto hubiera sido una hermosa oportunidad para empezar a legislar de una manera diferente. Es decir, cuando nosotros encaramos una legislación, tener en cuenta la perspectiva de discapacidad. No hace falta que sea una legislación específica para discapacidad. Nos parece que, de ahora en más, toda legislación debe tener en cuenta la perspectiva de discapacidad, así como la perspectiva de género. Nuestra ley, la 27.555, tiene en cuenta las tareas de cuidado y solamente nombra a las personas con discapacidad para dar un derecho a la persona trabajadora que tenga a su cargo una persona con discapacidad. Le flexibiliza los horarios, bueno, tiene un régimen especial. Pero no hay ninguna normativa, en esta nueva normativa, no hay ninguna disposición específica que fomente el trabajo de las personas con discapacidad. Fíjense qué importante hubiera sido en esto que dice Natalia, de incorporar las cuestiones de los ajustes razonables, ¿no? De incorporar esto que es tan fuerte para poder poner efectivo el derecho de las personas con discapacidad. Eso era una de las cuestiones. Y la otra cuestión que también me motiva esta charla es esto de qué estamos mirando cuando miramos trabajo. ¿Tenemos que legislar o tenemos que mirar la política a través del derecho del trabajo nada más? ¿O para obtener un trabajo digno en términos de la OIT, en términos de la ODS, de los ODS, ¿no es cierto? Tenemos que empezar también a poner en efectivo el derecho a la educación, el derecho a la educación superior, las normas de accesibilidad de la comunidad, en especial, como dijo Marcelo, el tema del transporte. ¿De qué me vale a mí tener, por ejemplo, un hermoso empleo en el centro si no tengo colectivos que me lleven hacia el centro? Y eso no se va a arreglar si nosotros contamos con el teletrabajo, porque si no, estaríamos incumpliendo con uno de los derechos expresamente nombrados en nuestra convención internacional que establece el de la participación social de las personas con discapacidad. La elección del teletrabajo tiene que ser, como dije, una elección y no una imposición hacia la persona con discapacidad. Totalmente. Vamos a seguir, nos queda un ratito más por delante y me gustaría que nos metamos en este próximo bloque en lo que es la academia, como decimos habitualmente, y apelando a su tarea docente y rol de cada uno desde sus lugares de trabajo, también pensar hacia dónde entonces va esto enfocado hacia los futuros profesionales, y también cuánto se investiga, cuánto se produce, y la importancia de siempre tener estas teorizaciones acerca de estos temas tan importantes. Pero antes te cuento a vos que estás del otro lado, que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad, de FM 89.1, y que después, si no, nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés todo el material de acceso a esta temática y todos nuestros programas del 2020, 2021 y 2022. Hoy charlando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad y con invitados internacionales. Apelando, Natalia, a tu buena voluntad, y te voy a hacer intervenir primera en esta especie de reflexión, por decirlo de alguna manera, porque sé que tenés que retirarte y agradecerte muchísimo tu tiempo, pero me gustaría que tengas tu cierre y tus conclusiones a modo de lo que quieras decir del programa de hoy o de futuras vías de abordaje sobre esta temática. Bueno, nosotros desde la investigación hemos venido desarrollando es el tema de la importancia de mirar, en el caso nuestro, la articulación del sistema de seguridad y salud en el trabajo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
todo el tema desde la prevención y también tener esto en cuenta para la inclusión laboral. Ese, digamos, han sido los ejes. Teóricamente, nosotros nos consideramos muy importante, desde las teorías de Sen y Nussbaum, trabajar el tema de capacidades, funcionamientos valiosos. Creo que va muy orientado a lo que decía Marcelo, lo que decía Carla, a lo que inicialmente nos planteaba José Luis. Es que son muchos los factores que inciden en la inclusión laboral. Particularmente en la investigación que hacía respecto a la tesis doctoral y que se han derivado otras, pero concretamente esa que le hicimos incluso con empresas dedicadas a la inclusión laboral, mirando realmente esos factores que inciden para que las personas puedan lograr funcionamientos valiosos, no arrojó principalmente el tema de educación, sí arrojó el de transporte. Para las personas con discapacidad es súper importante tener el tema de transporte para poder tener acceso efectivo al trabajo. Arrojó también algo muy importante, ponen por encima el tema de poder ahorrar para conseguir una vivienda propia porque eso les da independencia, más que la educación. Habían empresas que les ofrecían o tenían fondos de educación para todos, porque también eso es también una política donde está, digamos, parada el tema del trabajo remoto que decía Carla, se ofrezca a todos lo mismo y que pueda tenerse en cuenta a las personas con discapacidad, pero no tenían, ellos tenían el acceso a esos fondos, pero no accedían a ellos. El papel que tiene la familia para nosotros también es muy importante y lo hemos visto en las investigaciones y acercarnos a hacer, por ejemplo, entrevistas semiestructuradas con las familias, se evidencian incluso en algunos casos temas de ganancias secundarias, temas de familias que son capacitantes, de familias que no son capacitantes. Y todo esto nos lleva también a mirar qué nos ha faltado, mirarnos no solamente en cada región, sino integrar todos los aprendizajes y tener políticas efectivas. Yo creo que, no sé de pronto qué pasa en las otras regiones, pero concretamente en Colombia hay demasiadas normas. No necesitamos más normas. Creo que concretamente con lo que decía Carla, para el trabajo remoto, ya aquí se ha denominado tres categorías, pues trabajo en casa, teletrabajo. Se han dado tres categorías de trabajo remoto para esas posibilidades de trabajo a distancia. No necesitamos normas específicas, necesitamos es que lo que hay y lo que hay construido efectivamente se cumpla para las poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad. Otro aspecto que estamos trabajando mucho desde la investigación es mirar hoy el enfoque interseccional. Hay que también ir mirando que no, hay un, pues, lo que llamamos el espiral de vulnerabilidad tradicionalmente. No es lo mismo ser una persona con discapacidad con recursos que sin recursos. No es lo mismo ser hombre o mujer. ¿Cómo entran a confluir todas las situaciones de vida que afectan socialmente a una persona? Porque la sociedad no está preparada para entender también un concepto que es tan importante para nosotros hoy, que es la diversidad. Entonces hoy tenemos unos llamados a no tener tantas normas, sino que las que tengamos, ¿cómo hacemos realmente para entender ese enfoque interseccional y dar respuestas realmente desde la diversidad a las personas con discapacidad? Y que el empleo no sea únicamente para empleos en misión, sino también personas que tengan acceso a la educación superior. Algún resultado que arrojaba la investigación concreta era frente a las personas ciegas. Las instituciones de educación superior apenas en Colombia también están trabajando todo el tema de inclusión. Si para la educación es difícil realmente cumplir con ajustes razonables, para las empresas lo ven mayor. Y la experiencia de haber entrevistado a personas, por ejemplo, ciegas, nos mostraba que las barreras estaban orientadas especialmente al desconocimiento de las empresas de programas gratuitos para adecuar en los computadores que les permitiera desarrollar su trabajo. Entonces, son barreras de unos imaginarios que también ponen entredicho qué estamos cumpliendo, para quiénes y qué sectores están encargando de la inclusión y por qué únicamente trabajos misionales. En las personas sordas, la principal barrera es la comunicación. Desde las familias ni siquiera les han enseñado lengua de señas porque pues los han ocultado. Cuando entran al trabajo encuentran las barreras de comunicación y es tan difícil poner a conversar porque es que no es la barrera de ellos, somos nosotros los que no manejamos su lenguaje. Son el reconocimiento del otro. Como para la persona, por ejemplo, sorda es tan importante que nosotros hablemos despacio. Imagínense aquí en Medellín que hablamos rápido, yo estoy en Medellín, Colombia, Medellín. Para todo ese tipo de situaciones que nos lleva a un diálogo social. Entonces tenemos unos grandes aprendizajes
de hacer incluso investigación globales, que pues estos espacios académicos yo creo que nos permite conocernos y mirar qué vamos a hacer realmente para construir a cada una de nuestras regiones. Totalmente. Natalia, te agradezco muchísimo tu tiempo y la participación en el programa de hoy. Ha sido un honor y un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, continuamos nosotros. José Luis, te traslado esta pregunta, ¿no? Que un poco tomó Natalia y que tiene que ver con esto desde la academia, desde la investigación y lo teorizado, cuán importante es que sigamos debatiendo sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, pues ha sido y es muy enriquecedor poder confrontar, encontrar tantos puntos de encuentro, ¿no? A tantísimos kilómetros de distancia y que estamos trabajando. Y sin embargo, pues bueno, aquí es muy grato porque todo lo que habéis expuesto, pues lo estaba asumiendo yo también, ¿no? Lo he asumido en trabajos de tesis doctorales y así seguimos trabajando. ¿Cuáles son los retos más importantes? Es verdad que la realidad española difiere un poco. Es decir, nosotros tenemos un sistema tal vez consolidado de acceso al empleo, al menos teóricamente y con cierto apoyo por parte del gobierno, evidentemente. Me refiero a la apuesta económica y a la financiación. Es un sistema de entrada al empleo público, otro al empleo ordinario y otro el empleo con apoyo. ¿Cuál es nuestro reto? Pues que el empleo con apoyo, el de los centros especiales de empleo, no se ve como un empleo natural en el cual se va a poder desarrollar esa persona, va a poder seguir desarrollando sus capacidades y en definitiva estar integrado, porque en realidad se trata de una especie de gueto en el cual las personas que entran son todas con discapacidad y lo que se trata es que las personas con discapacidad se desarrollen, ¿no?, socialmente. Lo estaba apuntando Natalia muy bien, es decir, aquí el desarrollo de las capacidades, y creo que tenemos en cuenta tanto a Nussbaum como a SEN, ¿no?, Y creo que es importantísimo sus aportaciones en el desarrollo de las capacidades y sobre todo también en el tema de, bueno, pues los trabajos de SEN han ido en ese sentido, ¿no? Si nosotros damos la posibilidad de que puedan hacer el estudio y después no le damos el desplazamiento, el que puedan llegar a esa facultad porque viven en zonas muy retiradas, pues no hemos cargado el desarrollo de esas capacidades. ¿Cuál es el problema que yo veo? Pues tenemos aquí un enfrentamiento entre lo ideológico, lo filosófico, el aceptar por la sociedad, ¿no?, cuál es el nuevo paradigma en el que tenemos que entender la discapacidad, y el jurídico y armonizarlo. Lo ha dicho Natalia, tenemos un desarrollo normativo enorme ahora mismo, y yo creo que todos, tanto que aquí en Colombia están llegando a los dos tipos de cortes que tienen, pero es que nosotros lo tenemos peor, porque tenemos nuestro Tribunal Supremo y tenemos además nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el tema de la discapacidad ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones. ¿Cuál es mi reto como profesor y como investigador? Pues que la discapacidad se ve desde la perspectiva de los juristas laboralistas de una forma muy compleja. Hay que realizar un grandísimo esfuerzo. Y si allá hablamos con colegas abogados, yo estoy también colegiado en el Colegio de Málaga, aunque no ejerciente, porque me dedico plenamente a la investigación y eso, pero tengo mucho contacto, lógicamente, con vosotros, con la abogacía, pues me dicen una frase muy, 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 bueno, muy ilustrativa. Oiga, es que eso no da dinero. Es decir, que tenemos que emplearnos muy a fondo en el estudio y en la investigación, pero esto no tiene después el resultado, hay que pagar después el despacho y todos los gastos. Pues claro, el reto que tenemos la universidad, yo creo que es el lugar idóneo para que nosotros vayamos sembrando. Esto se está viendo desde luego desde una minoría. Las tesis doctorales son pocas, especialmente en el ámbito que había hablado tanto Carla, Marcelo como Natalia. En nuestro ámbito es especialmente con muchísimas más dificultades, porque hay más especialistas en derecho civil o en derecho mercantil o en el derecho de transporte, el turístico, que se dedican más a la discapacidad, son aspectos muy localizados que en este del empleo tenemos que manejarnos con todo esto. La problemática y la dificultad de las normas laborales, que ya vienen inmersas, están inmersas en ellas, más la discapacidad, con tres notas, la transversalidad, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Es decir, estamos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, estamos conectados con el derecho, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa. Luego, retos como profesor y como investigador universitario, muchos. Pero también, bueno, por dar una nota de esperanza,
creo que las nuevas generaciones recogen muy bien esto y ellos mismos, bueno, se ve o se detecta una solidaridad entre ellos mismos. Esa transversalidad que decimos no solamente está en los contenidos que vamos a impartir, sino después también en la forma de hacerlo, ¿no? En nuestro día a día. Y yo creo que eso es fundamental. Y no me quiero extender más para no restar más tiempo a mis queridos colegas. Muchísimas Natalia, gracias y encantado. Por favor, gracias a vos, sí. José Luis. Ahora seguimos. Sí. Natalia, ¿querías agregar algo más? Sí, yo quería contarles una experiencia también de los aprendizajes. Hay un lema frente a las personas con discapacidad y todos los grupos socialmente vulnerables, nada de nosotros sin nosotros. Y nosotros hemos aprendido de eso. En la maestría en Seguridad Social tengo pues como la oportunidad de coordinar y que es interdisciplinaria con la Facultad de Medicina. Tuvimos un estudiante con discapacidad, abogado, pues una persona que hoy ha logrado un posicionamiento incluso en un puesto de carácter público y va a empezar también como docente nuestro en la maestría. ¿En cuál módulo? En el módulo de discapacidad. Pues una persona con todas las capacidades y con todos los aprendizajes para poder realmente nosotros hablar de una verdadera inclusión también en la educación, porque el compromiso tiene que empezar también desde la educación. Gracias, Natalia. Carla, ¿reflexiones? Sí, como nos ponían a repensar nuestros roles dentro de la universidad y los espacios para poder discutir y poder enseñar o aprender también, porque no solamente enseñamos, sino también aprendemos, ¿no? Es una co-construcción que realizamos. Desde nuestro espacio, en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, hemos llevado a cabo varios proyectos de investigación en torno a las políticas públicas sobre discapacidad y empleo, apuntando siempre a esto de generar, o la mirada nuestra es sobre el empleo privado, la mirada sobre el empleo privado. Pero también acompañamos esta tarea de investigación con grupos de extensión, y estos grupos de extensión están articulados con ONGs y fundaciones de personas con con discapacidad. Esto hace una sinergia. Los resultados de esa sinergia entre la investigación y la extensión pudimos volcarla en una materia opcional que bien habías referenciado al comienzo, que se llama justamente aspectos de los derechos de las personas con discapacidad, perspectiva del empleo. Entonces, el conocimiento que generamos en estos otros ámbitos podemos, ¿no es cierto?, ponerlo en la mesa de los alumnos, de nuestros alumnos de la facultad. Creo que hemos logrado muy buenos resultados porque hemos comenzado con 10 o 12 alumnos y ahora hemos llegado a casi 90 inscriptos dentro de la materia opcional. Y eso nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque el alumno sale con otra mirada respecto del ejercicio profesional. La idea es justamente decir, nosotros tenemos una convención, mostrar los aspectos de esta convención, pero ver y trabajar de entre ellos cómo se pueden volcar estos aspectos de la convención específicamente en el ejercicio de la profesión. Y desde ese lugar, fíjense que el derecho del trabajo, nuestro derecho del trabajo en el ejercicio profesional, quizás tenga puesta la mirada en la finalización del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, generalmente el abogado que ejerce en derecho del trabajo se fija en las formas en que el trabajador va a terminar esta relación. De hecho, muchas veces sucede que cuando la persona adquiere una discapacidad es más fácil, desde el lado del empleador, poder proponerle que se jubile, ¿no es cierto?, por invalidez, que ejerza su derecho de jubilación por invalidez. Bueno, creo que también esta convención nos cambia la mirada. Y este cambio de mirada es que hay cuestiones intermedias que pueden articularse para que esta persona con discapacidad adquirida pueda volver a trabajar. Y ahí son clave los ajustes razonables. Y ahí es clave también las obligaciones que tienen los empleadores en relación al cumplimiento también de la normativa internacional. Hemos podido, ustedes conocen acá en Argentina, se está reformando la ley 22.431, y se hacen unas cantidades de audiencias públicas a lo largo de todo el país. Hemos participado en esas audiencias y hemos podido aportar nuestra mirada respecto de algunas reformas e inclusiones en la ley de contrato de trabajo de normas propias con el espíritu de la convención. Entonces,
Creo también que hay mucha legislación, o por lo menos, Marcelo, creo que compartiremos que hay legislación en Argentina, pero que en realidad esta legislación no está armonizada con la Convención. La mayor parte sigue un modelo que no es el modelo de la Convención, sigue el modelo médico rehabilitador. Por lo tanto, creo que para nosotros, o particularmente para nosotros, es importante redefinir esta cuestión en términos del sistema legal. Y sí, la mirada tiene que ser transversal, coincido con José Luis y con nuestra invitada. Así que, bueno, gracias, desde ese lugar esperamos hacer nuestro aporte. Un placer. Y bueno, ya que nombraste a Marcelo, cierro contigo, Marcelo, y cerramos el programa de hoy. Bueno, sí, tratando de hacer una breve síntesis o conclusión después de los aportes tan interesantes que han hecho todos nuestros invitados. Bueno, coincido con Carla en la necesidad de reajustar la legislación actual a los paradigmas, a los nuevos paradigmas vigentes, pero además me permito señalar, ya no teniendo la mirada de abogado, sino de coordinador de la licenciatura en relaciones laborales, que es muy importante el trabajo de los futuros profesionales en un cambio cultural dentro de las organizaciones, que es el que va a permitir que todos esos derechos consagrados en esas normas logren una ejecución efectiva, porque es muy importante que se produzca internamente ese cambio, esa recepción, porque de esa manera va a resultar mucho más fácil superar todas esas barreras que hoy existen, que no son necesariamente físicas, sino que son justamente barreras de información, actitudinales, etcétera, y que impiden el regular ejercicio de los derechos consagrados en la norma. Así que pongo el énfasis en esa cuestión, dirigida un poco también a los estudiantes que nos puedan estar escuchando. Totalmente. Yo agradecerles muchísimo por este aporte, agradecerles su tiempo, su expertise y sus ganas de compartirlo con nosotros. Así que José Luis Ruiz Santamaría desde España, muchísimas gracias. Carla Saad desde Córdoba, Argentina, un placer. Natalia Eugenia Gómez Rúa desde Colombia. Marcelo Char, como siempre, será hasta la próxima. Y a todo nuestro equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios, que hace posible que estemos con vos domingo a domingo. Será hasta la próxima. Buena vida para todos. Cuídense mucho. Chao. Llévame a la orilla donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar. Porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.